Dentro de la fotografía hay cosas básicas o cosas primarias que debemos adquirir, pero en realidad son muy pocos artículos como tal que son los básicos en los cuales se va a fundamentar la primera parte de lo que es tu trabajo o tu futuro dentro de este mundo de la fotografía. Vamos a ver los primeros artículos que debes adquirir después de tu cámara fotográfica. Comenzamos. Sabemos que hay muchos artículos y accesorios para una cámara fotográfica y la verdad, debemos decir que son increíblemente vastos. Pero vamos a hablar ahora solo de 5 artículos como tal que te van a ayudar en la fotografía y de verdad que van a poder hacer tu vida o tus primeros pasos dentro de la fotografía mucho más fáciles. Comenzamos con este primer artículo como tal y es un rebotador de luz o como muchos le conocen como un reflector de luz. Esto lo que te va a ayudar es justamente a que tú como fotógrafo puedas utilizar la luz en diferentes ambientes o ya sea luz artificial como también luz natural para poder reflejar hacia un objeto o hacia una persona. Usualmente estos reflectores de luz justamente te ayudan a que puedas tener diferentes tonos. Usualmente viene en tono plateado, dorado y también viene con un énfasis en blanco y un difuminador de luz como tal. En caso de que la luz llegue de forma directa tanto al modelo como también al objeto como tal. Si bien tú estás listo para tomar fotografías en todo momento, pero ¿qué es lo que pasa cuando vas a hacer un autorretrato? Y pues la verdad, mucha gente no cuenta tal vez con una cámara que todavía funciona con Wi-Fi, aunque ahora a este tiempo, la verdad, las cámaras básicas ya funcionan con este tipo de tecnología. Pero la verdad, te tengo que decir de que aunque así cuente con esta tecnología, lo mejor que puedes hacer es comprarte un control remoto. La verdad, este control remoto lo que te va a ayudar es justamente a que puedas mejorar en tus autorretratos y no tengas que estar corriendo a lo loco a poder posar en un lugar. Si bien hay muy buenos controles que son originales que te ayudan a alcanzar hasta 5 metros, también hay controles remotos muy económicos, pero su margen de distancia es de máximo 2 metros. Y la verdad, esto te va a poder ayudar justamente a que puedas resaltar tus fotografías de autorretrato o tal vez alguna fotografía de pareja que te gustaría realmente hacer. Otro de los artículos como tal que te aconsejo que de verdad lo puedas adquirir es una batería extra como también una memoria extra para cualquier ocasión, ya que algunas veces nos podemos llegar a emocionar con la cantidad de disparos que hacemos en una sola sesión y que la verdad o la batería o nuestra memoria pueden ser las afectadas. Y de esta manera así tú puedas tener justamente un respaldo adicional tanto en batería como también en memoria para poder hacer el trabajo que necesitas. Usualmente las baterías como tal depende del costo en sí de qué tipo de cámara tengas. Usualmente Sony sí tienen un costo mayor, pero las de Nikon son algo más accesibles. Canon está en el término medio, pero donde vas a encontrar mayor piratería es en Nikon y en Canon. Pero de esta manera tú tienes que ver justamente la descripción de cada batería y también la certificación que tiene en cada una de ellas. De esta misma manera, las baterías originales tendrán estas certificaciones como también todos los detalles que se tienen en la batería original como también en la batería de reemplazo que estarías adquiriendo. Las memorias corren de la misma manera. Las memorias son artículos que de verdad tienes que ver con mayor prioridad porque depende a lo que hagas, ya sea fotografía como video, te van a poder ayudar justamente a poder capturar una mejor imagen en un mejor tiempo. El mejor tiempo de procesado usualmente son ahora memorias que llegan desde los 50 megabytes por segundo
hasta los 80 megabytes, que son los más accesibles. Ya depende de tu economía saber qué tipo de memoria vas a adquirir y también de qué capacidad como tal. El trípode es una de nuestras armas más utilizadas como tal, ya que no solo hacer fotografías de paisajes, sino también hacer fotografías de larga exposición, como también fotografías en movimiento, te va a poder ayudar en un 100%, ya que muchas veces nuestro pulso tiende a ser nuestro peor o mayor enemigo como tal. De esta manera, justamente te aconsejo que puedas adquirir un muy buen trípode, si es que tú lo puedes hacer. Y si en caso no lo puedes hacer, justamente consíguete un trípode que sea de filmmaker. Esto te va a ayudar justamente a poder tener diferentes movimientos y a que puedas interactuar de mejor manera con este accesorio. De esta manera, justamente te va a poder ayudar a que tú, como fotógrafo, puedas tener mayor libertad de movimiento, como también un trípode te va a poder ayudar a que puedas utilizarlo como un gimbal, como un estabilizador y demás. Estos son los accesorios como tal que tú, como un fotógrafo, debes adquirirlos así, ya que estos artículos te van a poder ayudar a que tu trabajo, así puedes adquirir mayor control dentro de tu trabajo. Hay muchas cosas más, claro, están millones y millones de artículos, pero esto ya va a correr acorde a tus demandas en cuanto al tipo de trabajo o el tipo de fotografía que hagas. Gracias por haber estado acá. Yo soy Jared, esto es Photo and Life. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!